Tradiciones ya, bueno, se han ido perdiendo lamentablemente, pero yo recuerdo cuando era niño que en la casa de mis abuelos paternos nos reuníamos todos los primos, todos los tíos, todos los sobrinos, todos los nietos y hacíamos esas hallacas que mi abuela no dejaba que nadie le metiera la mano en el guiso, pero todos amarraban, lavaban las hojas, y le ponían las aceitunitas, en fin, era una tradición bonita que tenía que ver con una comida muy rica que todavía hoy nosotros tenemos en la oficina, Carlos Ceruti, Francisco Martínez y yo, la tradición de comernos juntos la primera hallaca todos los años. Así que siempre que vamos a comernos esa primera hallaca, yo recuerdo mi infancia, recuerdo mi adolescencia, a mis tías, a mis abuelos que ya no están, y me encantaría que esa sea una tradición que no se pierda, como ojalá no se pierdan tantas bonitas tradiciones que tenemos en Venezuela. De las tradiciones navideñas y de fin de año, ¿cuáles recuerdas con más cariño? Las cenas, la comedera de hallacas en toda la cuadra de la casa. Por ejemplo, nosotros las uvas, no. ¿Ustedes comen las uvas? Yo las dejé de comer porque me empecé a atragantar. Ay. Entonces llegó un momento en que casi me muero por estarme comiendo las uvas del tiempo. Perro, sí, yo todo y este, porque es que lenteja. Mientras te comes las uvas, sacas la maleta, te comes las lentejas, le das la vuelta a la cuadra. No. Yo lo que hago es lo del dinero, que siempre agarro, recibo el año con un billete en la mano. Y hago también lo de las uvas, lo sigo haciendo, pero empiezo un poquito antes porque si no me atraganto, como dices tú, y lo de las lentejas siempre es lo que hago, lo de la maleta nunca lo he hecho. ¿Y tú? No, ¿y el interior no. amarillo? ¡No! Interior amarillo, yo uso interiores blancos. Y me gustan las patinatas y me gusta la parranda navideña, me gusta la noche de la misa de gallo, salir por allí, ir de casa en casa cantando aguinaldos, villancicos. Bueno, particularmente yo en diciembre me encanta escuchar gaita zuliana como buen zuliano y compartir en familia. Hacemos gaita en mi casa. Comer hallaca, pan de jamón, pernil. Todo lo que... El primero de enero me voy de viaje con mi familia porque de verdad que nunca la veo, bueno, como buenos artistas y estamos viajando para allí y para acá, nunca estamos con la familia, pero bueno, el primero de enero yo lo que hago es que me voy con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Entre tradiciones, las 12 uvas, ¿tú te pones ropa interior amarilla? ¿Qué dicen? A veces sí, si la consigo, porque a veces no se consigue ropa interior amarilla. Omar Acedo y Oscarcito. ¡Y Oscarcito! ¡Ya! Yeah.